Amigos, amigas, muy buenas tardes, casi noches aquí en España, cuando pasan unos minutos de las 20 horas, las 8 de la tarde aquí en España. Bueno, lo primero, daros las gracias por haber aceptado esta invitación de venir a esta presentación en directo de la nueva web y el nuevo proyecto Instituto Internacional para la Prosperidad.com, y además también gracias por estar aquí en el webinario que voy a presentar dentro de unos minutos, titulado ¿Por qué no hay prosperidad en mi vida? Estas dos cosas van a ocurrir hoy, la presentación de la web y proyecto y un webinario que te puede ayudar a entender qué es la prosperidad y por qué no hay prosperidad en tu vida. Bien, comenzamos, como decía mi abuela, por el principio. Para algunos que os hayáis incorporado a esta presentación y a este webinario y que no me conozcáis, deciros que me llamo Alberto Lajas, soy graduado en naturopatía, soy colegiado 2130 en la Asociación Profesional de Naturópatas de España. También formo parte, soy miembro activo de la cooperativa Unión General de Terapeutas de Barcelona. Soy escritor, youtuber y por más de 23 años he tratado a más de 5 o 6 mil pacientes con éxito con diversas patologías mentales, físicas, emocionales, espirituales, y también ya en los últimos años se ha acoplado el coaching para ayudar a las personas a resolver sus problemas y a saber qué caminos escoger en sus proyectos de vida. Este nuevo proyecto, que también es una nueva web, Instituto Internacional para la Prosperidad, tiene un fin, y la decisión que he tomado para hacer esta web y este proyecto viene dada porque cuando estás haciendo ciertas cosas en tu trabajo y quizás el mensaje que das quizás no es el correcto, puede que alguien no entienda tu mensaje y por tanto ni él pueda beneficiarse de lo que tú puedas darle, ni tú puedas darle lo que realmente sabes, ¿no? Y me he dado cuenta que en los últimos años y sobre todo en los últimos meses, mis consultas y todo lo que yo hago, mis visualizaciones de vídeos, las respuestas a las cosas que yo hago, han bajado. Y haciendo una gran encuesta que he hecho con mis seguidores y amigos y también alumnos, pues la conclusión que he llegado con sus respuestas es que quizá me he centrado mucho en Alberto Lajas y no realmente en lo que Alberto Lajas sabe, tiene, adquirido y puede dar. Si alguien me preguntara qué es o cuál es tu principal cualidad en la que puedes ayudar, obviamente como terapeuta holístico he trabajado y trabajo el cuerpo, la mente, emociones, energía, espíritu, soy maestro de Reiki, pero después de los muchos años de trabajar con miles de pacientes y de dar mucha formación, he formado a unos 1000 o 1500 alumnos, pues he llegado a la conclusión que la respuesta sería mi mayor ikigai, que sería una palabra japonesa para referirse a mi mayor meta o misión en la vida, lo que me enamora, es ayudar a las personas a encontrar la prosperidad. Porque este proyecto y esta web nace de esa conciencia que he tenido hace unas semanas, de que me he centrado quizá en ángeles, en Reiki, en otras cosas, olvidando el conjunto que al final es todo, que es la prosperidad. En esta web y en mi proyecto, el fin es ayudar a las personas a entender y a conocer y a trabajar por la prosperidad. Y si he llegado a esta conclusión es porque con mis casi 58 años, después de ver y hablar con miles y miles de personas, daros cuenta que solo en este canal tengo más de 139.000 personas, lo cual significa que en 11, casi 12 años que llevo con el canal, he hablado con miles y miles de personas de todo lo que tiene que ver con la espiritualidad, ley de atracción, etcétera.
Por tanto, tengo más que base suficiente para llegar a la conclusión que he llegado, y es que la gente no sabe lo que es la prosperidad y por tanto por ello no tiene prosperidad. Pero de ello vamos a hablar en el webinario más adelante, porque primero quiero presentaros lo que es la web y todo lo que la web puede ofrecer. Así que si estáis preparados, vamos a empezar. Bien, vamos a comenzar, antes de dar el webinario, vamos a comenzar analizando un poco las pestañas que tiene la web Instituto Internacional para la Prosperidad.com. Vamos a analizar las pestañas que tiene la web, pero antes de analizar esas pestañas, quiero que hagas conmigo, que hagáis conmigo, por favor, el test que viene en la web en inicio. Si no has entrado todavía a la web, puedes hacerlo, pero si no lo has hecho, no importa, vamos a hacer juntos este test de prosperidad que te dará una pista rápida si realmente tienes prosperidad en tu vida. Si queréis volver a hacerlo o a repetirlo con más tranquilidad, recordad, lo diré hasta cansarme y lo veréis en los cartelitos. La nueva web se llama Instituto Internacional para la Prosperidad, todo junto.com, con las tres W, claro. Bien, ahí en inicio vais a encontrar el test de la prosperidad. Es un test de varios científicos y maestros espirituales que tiene un 100% de fiabilidad. Y si respondes honestamente, podrás tener la respuesta de si realmente eres próspero. Porque hay mucha gente que me dice: Maestro Lajas, yo soy próspero. Y cuando le hago estas preguntas de este test, resulta que no lo son, porque hay gente que piensa que la prosperidad, por ejemplo, es tener dinero, o tener éxito con los hombres o las mujeres, o cosas así. Así que vamos a comenzar a hacer este test de prosperidad y tienes que responder sí o no. Así que coge bolígrafo y papel. Pregunta una. ¿Temes secretamente que si te vuelves rico, dejes de agradarle a tu familia y a tus amigos? Respondemos sí o no. Pregunta 2. Cuando has crecido, ¿has escuchado cosas como no seremos ricos, pero al menos somos honestos? Responde sí o no. Pregunta 3. ¿Tu educación religiosa te enseñó que es noble sacrificarse ahora, ya que la recompensa vendrá después del paso en esta vida, en el paraíso o en el cielo? Respondemos sí o no. 4. ¿Te sientes un poco culpable cuando comenzaste a ganar más dinero que tus padres? ¿Sí o no? 5. ¿Te criaron con la idea de encajar y de no hacer nada para sobresalir? ¿Sí o no? 6. ¿Creciste viendo programas de televisión como Dallas, Dinastía, Más, Beverly Hills y otras, donde la gente rica siempre era presentada como que no tenían escrúpulos, que eran presuntuosos y a veces ineptos? ¿Sí o no? Pregunta 7. ¿Padeces de problemas crónicos de salud que los médicos no pueden diagnosticar ni solucionar? ¿Sí o no? 8. ¿Alguna vez te has puesto celoso o celosa por ver a gente, a otra gente, con ropa, coches y casas costosas, y puede que hayas desarrollado un cierto odio a la gente rica? ¿Sí o no? 9. ¿En cierto nivel piensas que de alguna manera es noble, romántico y espiritual ser pobre? ¿Sí o no? Pregunta 10. ¿Alguna vez terminaste con una relación negativa y luego la has sustituido inmediatamente por otra persona justo igual que la anterior? ¿Sí o no? Pregunta 11. ¿Alguna vez has utilizado expresiones como pobre como ratón de iglesia, rico asqueroso u obscenamente rico? ¿Sí o no? Pregunta 12. ¿Creas excusas para el fracaso diciendo cosas como hay que tener dinero para hacer dinero, hay que conocer a alguien
o hay que relacionarse con la élite? ¿Sí o no? 13. ¿Disfrutas de estar oprimido y luchar contra las probabilidades de lo que ocurra, para que ocurran cosas buenas todo el tiempo? ¿Sí o no? 14. ¿Es posible que estés experimentando problemas de salud, financieros o de negocios, solo para provocar simpatía y la atención de la gente cercana a ti? ¿Sí o no? Y por último, la pregunta 15. ¿Estás en una relación estable? ¿Tienes suficiente dinero para cubrir tus necesidades y con plena salud, pero sientes que la vida se te va de las manos? ¿Sí o no? Bueno, repito que si ahora no tenéis tiempo, no podéis hacer el test, en inicio de la página de nuestra página web, Instituto Internacional para la Prosperidad.com, ahí vais a encontrar las 15 preguntas. Si has hecho ahora conmigo este test, querrás saber el resultado para saber si eres próspero, próspera o no. Bien, si has contestado sí a 3 o 4 preguntas, parece que tengas algunos problemas de merecimiento en un nivel subconsciente. Probablemente no seas infeliz del todo, pero no tienes pasión en tu vida. Si has contestado sí a 5 o 6 preguntas, pues parece que estés en un ciclo de estancamiento. Haces pequeños avances hacia adelante, pero tienes experiencias que te hacen retroceder, lo que te impide ser feliz. Y si has contestado más de 7 sís, pues el resultado es que estás en un ciclo de victimismo. Te diriges cuesta abajo hacia una serie de problemas emocionales, físicos y financieros. Es imperativo que tomes acción de inmediato para romper con ese hábito de conducta. Bueno, pues el primer paso que tienes que dar para trabajar con la prosperidad, para traer la prosperidad, para entender si eres próspero, es hacer este test, que es uno de los más fiables. Bien, ahora vamos a repasar qué te puedes encontrar en esta web, en el menú de la web. Recordaros que si tienes teléfono, es decir, si ves la web en el teléfono, el menú se va a encontrar arriba a la izquierda, no sé si lo veis, en unas rayitas. Tenéis que dar a esas rayitas para que aparezca el menú, ¿vale? Porque en el ordenador aparece de otra manera. Bien, en el menú nos vamos a encontrar, por ejemplo, mis libros. Ahí van a aparecer siempre mis últimos libros. He puesto creo que 4 o 5 de mis últimos libros y siempre los voy a poner en papel para que puedas comprarlos en Amazon. Ahí en la sección de libros, con que des a la foto del libro que te interesa, te va a redireccionar la web a Amazon para que puedas comprar el libro, y Amazon Kindle Publishing Internacional envía mis libros a todas las partes del mundo. Dependiendo del país, puede tardar 7, 10 días más o menos. Bien, también vas a encontrar una pestaña que pone cursos gratis y otra cursos de pago. Obviamente, comprendo que mucha gente no pueda comprar mis cursos, a pesar de que soy el terapeuta, el coach de todo lo que hay en internet más barato. En mi investigación he visto que, y no voy a dar nombres, que están vendiendo cursos de Reiki, biodescodificación, coaching, varios, ¿no? Entre 2.000 y 3.000. Todos mis cursos son muy accesibles, a pesar de que me digáis que en México la moneda es más baja. Pero la venta se hace desde España, y desde España mis cursos son a veces el 50, 60, 70, 80 y 90%, incluso más barato que lo que hay en el mercado. Y esa cosa es la cosa primera que quiero que tengáis en cuenta en mi trabajo. Bien, vais a encontrar en la pestaña cursos gratis, pues algunos webinarios, digamos, o introducciones a cursos para que podáis, digamos, entender o comprender ciertas cuestiones para que luego te puedas decidir a hacer un curso de pago. Y en los cursos de pago vas a encontrar los cursos que actualmente están activos, que todos
secciones que haré a partir de ahora van a ser enlatados, es decir, los tienes, solo tienes que hacer el pago y descargarlos para poder comprarlos en vídeo descargable y en PDF, que los puedes tener para siempre. Y además puedes tener acceso a mí, a mi WhatsApp, para hacerme preguntas del curso. Esos cursos los vendía todos a 350 euros y ahora están de oferta como presentación y lanzamiento de la web a 99 euros. Bien, en la pestaña vas a encontrar también entrevistas. Ahí iré poniendo las entrevistas últimas que vaya haciendo en mi canal. He puesto creo que 3 o 4 entrevistas que a mí me han gustado, he elegido, pero todas las que vaya haciendo, las últimas las iré poniendo en la web. También vas a encontrar una pestaña que pone consulta virtual con Alberto Lajas, es decir, conmigo. Hay personas que me han dicho, a mí me gustaría que usted me ayude, pero yo no puedo ir a España. Yo hace ya como 6 o 7 años que dejé de pasar consultas físicas. He estado un montón de años yendo a parafarmacias, herbolarios, gimnasios, spas, con mi coche, viajando todos los días a hacer consultas. Pero desde hace 6 o 7 años todas las consultas las hago online. Es decir, no hay excusa que vivas en Argentina, en Estados Unidos, en México, donde sea. Puedes tener una consulta conmigo. La primera consulta la ofrezco gratis, pero no es una consulta en la que yo te vaya a ayudar, porque si no, no tendría sentido mi trabajo. Sino es una consulta más bien de evaluación. Podemos hablar por teléfono o por un Zoom unos 20-30 minutos para poder entender realmente qué te pasa y qué terapias puedo darte y cuántas sesiones. ¿Vale? Bien, en la pestaña también vas a encontrar trabajar para Instituto Internacional para la Prosperidad. Si eres vendedor, experto en marketing, ventas en redes, si te dedicas a todo lo que tiene que ver marketing, internet, redes y eres bueno y te gustaría formar parte de mi proyecto, pues ahí en esa pestaña te explico que te pongas en contacto conmigo, porque estoy comenzando a formar mi equipo para que Instituto Internacional para la Prosperidad crezca y llegue a todos los países y miles de personas puedan ser ayudadas a poder conocer y tener prosperidad en sus vidas. Pero como todo proyecto que pretende ser grande como este, si estoy yo solo, como he estado casi siempre, pues yo he sido el hombre orquesta, el que ha hecho las páginas web. Esta página web la he hecho yo, he comprado el dominio, yo hago las portadas, yo hago la publicidad, yo hago todo. Pues eso puede llegar a agotar, de hecho me ha agotado, y además el resultado nunca es óptimo, porque si uno hace cosas para las que no está preparado, pues nunca lo va a hacer bien. Pero yo entiendo que necesito un equipo de expertos en publicidad, marketing, gente que quiera ganar dinero y ayudar a miles de personas a encontrar la prosperidad. Así que si estás interesado en trabajar conmigo, date prisa y contacta conmigo. Bien, y luego vas a encontrar también una pestaña que pone programa dirigiendo tu barco. Esto va a ser un programa premium. La palabra premium todos la entendemos, es decir, no va a costar 99 euros, va a costar 1.200 euros, porque no es un curso realmente, es un programa de unos 4 meses en el cual vas a ir recibiendo tanto vídeos, PDF y mentorías mías personales. El fin de este proyecto o de este programa, dirigiendo tu barco, es ayudarte a dirigir tu barco a la isla prosperidad, con diversas herramientas, técnicas que llevo trabajando muchos años. En este programa vas a aprender y te voy a ayudar a encontrar la prosperidad. Este programa todavía no está activo y en pocos días, calculo que en una semana o menos, estará ya. Solo se va a poder adquirir por medio de Hotmart, la plataforma internacional Hotmart. Bien, y vas a encontrar también una pestaña que pone testimonios, donde muchos de vosotros me habéis enviado testimonios de los beneficios que habéis tenido de hacer un curso conmigo o de recibir una terapia. Ahí también os invito en esa pestaña a que si queréis podáis enviarme vuestros testimonios. Y por último, el buzón del universo. ¿Qué es esto? Pues ocurre que a veces uno no puede trabajar con Ho'oponopono, con ley de atracción,
con decretos, con todas las herramientas que yo suelo enseñar a mis alumnos, porque uno está tan bloqueado que no es capaz de arrancar y no es capaz de arrancar. Y a veces dar un primer paso es el importante para romper el hielo. Por ello, el buzón del universo es el lugar, es un email, obviamente, pero que está protegido por la ley. Es decir, todos los mensajes que envíes al buzón del universo, que realmente es info@albertolajas.com, están protegidos por la ley de protección de datos. Es decir, nadie los va a ver. Escribe el buzón del universo contando cómo te encuentras, qué te ocurre y qué te gustaría que ocurriera. A veces nos ocurre que no tenemos a quién contarle en intimidad qué nos pasa. Nadie en el Instituto Internacional para la Prosperidad te va a juzgar, porque entendemos todos que todas las circunstancias son dadas por ciertas situaciones que a veces tenemos que vivir. Así que este sería el resumen de las pestañas de la página web Instituto Internacional para Prosperidad.com. Bueno, y ahora sí ya vamos a dar comienzo a el webinario ¿Por qué no hay prosperidad en mi vida? Así que te pido que te relajes, te pongas cómodo y cojas una libreta, porque comenzamos. Bien, pues damos comienzo al webinario ¿Por qué no hay prosperidad en mi vida? Como he dicho antes, la palabra prosperidad está muy mal entendida. Entonces, quizás tu concepto de la prosperidad esté equivocado y pienses que no tienes prosperidad, y sí la tienes, porque quizá estés pensando que prosperidad es solo tener dinero o estar bien económicamente. Lo cierto es que hay personas que tienen mucho dinero, son multimillonarias y no son prósperas. Es la primera parte importante de este webinario, es comprender qué es la prosperidad, porque si no comprendes esto, no vas a poder encontrarla. ¿Cómo puedes encontrar algo que no sabes ni cómo es? Recuerdo cuando era pequeño, los profesores jugaban con nosotros con un cuento. Igual que nos enseñaron que existían Papá Noel y los Reyes Magos y demás, pues aquí en España había una historia que decía que existían los gamusinos, que eran como duendes que vivían en el bosque. Y todo el mundo decía, yo no he visto nunca un gamusino, porque no se ha dado el caso, pero sé que existen. Y cuando le preguntaban, ¿y cuando encuentres un gamusino, cómo sabrás que has encontrado un gamusino? Y todos los niños decíamos, es verdad, nadie sabía cómo eran gamusinos, solo que existían los gamusinos. Pues con la prosperidad ocurre lo mismo. Si no sabes lo que es prosperidad, no puedes saber si la has encontrado o no. Lo primero en la vida es definir qué es lo que buscamos, qué es lo que queremos, para poder encontrarlo. Hay gente que dice, yo con ser rico ya me valdría. Yo quiero ser rico y ya soy próspero. Mirad, el Banco Mundial y también el Banco de España, los dos, han hecho estudios. Hay estudios psicológicos y personales sobre la riqueza. Para empezar, el Banco Mundial dice que hay una gran desproporción en la riqueza. Resulta que hay mucha riqueza, hay exceso de riqueza, incluso hay países que a veces tiran sus excedentes de comida y luego dicen que hay pobreza. El Banco Mundial y también el de España han dicho que hay aproximadamente menos del 1% de multimillonarios. Es decir, el resto del mundo es no pobre, pero sí está en una clase económica baja media. También hay otro estudio del Banco de España que demostró que la gente que era pobre y que les tocó mucho dinero en la lotería o en la primitiva, 5, 6, 7 años después se volvieron más pobres. ¿Y cómo puede ser eso? Pues porque no entendieron lo que es la prosperidad y no supieron trabajar bien con la prosperidad que hay detrás de trabajar con la energía del dinero. Pensaron que ser rico es gastar, 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 comprar grandes coches, grandes casas, relojes carísimos y cosas así. Y entonces, claro,
se quedaron sin dinero, se quedaron más pobres porque no entendieron que una persona próspera sabe invertir, es un buen inversor. Aquí hablaríamos de las distintas inteligencias que existen, porque pensamos que solo hay un tipo de inteligencia, que es la racional, pero no. En los últimos estudios se ha descubierto que hay entre 12 y 14 nuevas inteligencias, y entre ellas, que es la que quiero mencionar, es la inteligencia financiera, la cual puso de moda el famoso Robert Kiyosaki, el cual escribió muchos libros, y entre ellos Padre Rico, Padre Pobre, en el cual Kiyosaki explica precisamente lo que yo digo, ¿no? Que no nos han enseñado desde niños a ser prósperos. Nos han enseñado que la vida es dura, que hay que trabajar duro, que hay que trabajar muchas horas para conseguir un pequeño sueldo y otra serie de cosas así. Esa es la realidad, como dijo Kiyosaki. Estamos programados para no ser prósperos. Es decir, tenemos que entender ciertas verdades para entender qué es la prosperidad y por qué no somos prósperos. Trabajamos con la mente subconsciente. Todo lo que ocurre en nuestra vida, todas las personas que tenemos en nuestra vida, nuestras parejas, amigos, jefes, compañeros, el trabajo que tenemos, el dinero que tenemos en el banco, todo está basado en programaciones que tenemos en el subconsciente. Porque trabajamos en nuestra realidad un 4, un 5%, lo que llamamos consciente o realidad. Pero el 95, 96% trabaja realmente el subconsciente. Por tanto, nuestra vida, nuestra realidad está supeditada, está dirigida por el subconsciente. Y es el subconsciente el que realmente ha hecho que tengamos la vida que tenemos. Quizá muchas de esas programaciones sobre la prosperidad sean basadas en cosas que nos han enseñado. Pero a veces también esas programaciones vienen de lo que leemos, de los programas o películas que vemos en la televisión o en el cine, de lo que vemos en YouTube, que a veces en Internet hay mucha basura, es la realidad. Todo lo que vemos, escuchamos, leemos, nos cuentan, todo ello forman esas programaciones. Por tanto, si en el test que has hecho antes de la prosperidad ha salido que no eres próspero, quizá te tengas que preguntar si no será porque te has creído cosas como que nos decían nuestros educadores y abuelos, nuestros padres, cosas como tú eres una buena persona, por eso nunca serás rico, o tú has nacido para ayudar al mundo, pero no para tener dinero, eso es cosa de los políticos y los corruptos. Es decir, nos han instaurado ciertas frases sobre el dinero y la prosperidad que hacen que tengamos la vida que tenemos. Así que lo primero de todo, tenemos que entender que la prosperidad está basada en lo que creemos sobre la prosperidad, sobre todos los elementos que ahora vamos a hablar que componen la prosperidad, no solo el dinero. Quiero poneros un ejemplo de alguien que era muy pobre, muy pobre, muy pobre, y que vivía en las calles pidiendo, y que ahora es multimillonario y ayuda a millones de personas a encontrar la prosperidad. ¿De quién estoy hablando? Pues del doctor Joe Vitale. Joe Vitale, que es uno de los gurús o de los maestros espirituales más reconocidos, que salió, por ejemplo, en la película y en el libro de El Secreto de Rhonda Byrne, y tiene muchos libros que han sido éxito y que ayudan y han ayudado a muchas personas a encontrar el sentido de la prosperidad. Bien, Joe Vitale, antes de que fuera como es ahora, próspero, pues vivía en las calles y en los semáforos a los conductores les pedía que le diera un dólar para dar de comer a su familia. Pero un día Joe Vitale, pensando, se dio cuenta que la pobreza también tiene que ver con la cultura, y él se ha dado cuenta que la gente que era rica tenía cultura. Entonces decidió empezar a ir a la biblioteca pública de su zona, en Estados Unidos, a formarse, a leer, a estudiar, a poder culturizarse. Y fue leyendo libros de ley de atracción, de coaching, que se dio cuenta que su pobreza partía de
sus pensamientos. Él y toda su familia se sentían pobres. Siempre habían hablado de que les había tocado la mala suerte de ser pobres, de que su familia tenía la mala estrella de ser pobres, y vio que eso era falso, que no era más que una programación. Empezó a buscar más libros, empezó a trabajar en él mismo, a cambiar sus programaciones, y en pocos meses, en pocos años, empezó a ganar mucho dinero ayudando a otros a ser prósperos. Es decir, si una persona como Joe Vitale, y muchas más, os he contado este caso, pero os podría contar muchos más, si una persona como Joe Vitale, que era pobre, vivía en las calles, ahora es multimillonario y ayuda a millones de personas a ser prósperas, solo porque cambió su creencia sobre el dinero. Es la primera cosa que te tienes que preguntar. Si hay carencias en tu vida, porque la prosperidad tiene que ver con el amor, con el trabajo, con el sentido de tu vida, con la paz que sientes, la felicidad, el equilibrio emocional y mucho más, no solo el dinero. Pues si en alguna de esas partes de la prosperidad fallas, tienes que preguntarte cuándo y cómo comenzó ese problema. Por ejemplo, si siempre has tenido parejas que te trataban mal una y otra vez, pregúntate qué mensaje te dieron tus padres o tu padre o tu madre sobre el amor, sobre los hombres, sobre las mujeres. Aquí en España, hasta no hace mucho, había muchos pensamientos machistas. Ya esto está cambiando, gracias a Dios. Pero yo, cuando era pequeño, escuchaba el hombre tiene a la mujer para que le sirva. La mujer tiene que darle al hombre lo que él pida sexualmente, que le tenga la comida hecha, que le limpie la ropa, aunque ella esté enferma, aunque ella no pueda más con su cuerpo. Entonces puede que tú vengas con esa programación de que los hombres son así, rudos, maltratadores, machistas, y que eso es lo que hay. No. El primer paso para ser próspero, que ahora veremos, es entender que la prosperidad comienza por las creencias que tienes sobre todo lo que hay en tu vida. Y cuando hagas la lista que te pido que hagas, por favor, sobre qué opinas del amor, de la pareja, de los hombres, de las mujeres, del sexo, qué opinas del dinero, del trabajo, del éxito, de la salud, qué opinas de todo, te darás cuenta que salen programaciones sin darte cuenta. Ah, claro, esto me lo decía mucho mi abuela. Si tu abuela te decía algo y ahora lo has averiguado, pues esa programación hay que quitarla. Hay gente que piensa que sería próspero, la gente que todavía sigue sin entender qué es la prosperidad, si tuvieran, yo qué sé, 1.000 millones de dólares, por decir algo. Bien, vamos a poner un supuesto. Imagínate que tienes 1.000 millones de dólares. Te ha bajado el cielo, te ha tocado la lotería. Muy bien. Ahora imagínate que desaparecerían las tiendas, los cajeros, los bancos, todo lo que se puede comprar, ahora desaparece. Imagínate si no pudieras comprar nada. ¿Qué tendrías? Pues 1.000 millones de dólares y nada más. Porque no podrías comprarte ni ropa, ni comida, ni nada. Porque todo lo que se puede comprar desaparecería. Con este ejemplo quiero hacerte entender que hay cosas que no se pueden comprar con el dinero, por mucho dinero que tengas. Yo he tenido mis consultas a gente multimillonaria. Hace unos años, bastantes años, en Barcelona conocí a un magnate del petróleo de Venezuela, que estaba aquí en España haciendo unos negocios, y cuando se enteró que yo era terapeuta, que trabajaba con el coaching y demás, me dijo, ¿le puedo hacer una pregunta? Estábamos en una fiesta en la casa de un amigo que celebraba una fiesta y me hizo una pregunta. Oiga, ¿por qué si tengo tanto dinero, cada vez más, soy tan infeliz? Dijo, mi mujer no me quiere, está conmigo por mi dinero. Mis amigos no son amigos de verdad, están conmigo por mi dinero. Siempre voy con miedo de que me rapten. Ya lo han intentado este año 2 veces, raptarme, secuestrarme, para pedirme dinero. Y vivo con miedo y con ansiedad. Oiga, casi a veces preferiría no tener dinero. Esto me lo dijo a mí un magnate, alguien
que tenía miles de miles de miles de millones de dólares y que era, tenía una empresa de petróleo. Yo le respondí lo que os voy a responder ahora. Claro, ese dinero en tu caso lo has heredado de tu familia, pero has seguido, digamos, los pasos que han seguido tu familia con el dinero. Es decir, si no quieres tener tanto dinero, vende la petrolera, véndela y trata de montar un negocio que lo lleves tú y que te haga sentir bien. Yo pensaba que no me iba a hacer caso. Un año después, aproximadamente, mi amigo me dijo: oye, ¿te acuerdas de William, de esta persona? Sí. Ha vendido su empresa petrolera, se ha divorciado de su mujer y se ha ido a vivir a otro país donde no lo conozca nadie y ha montado su propia empresa de fast food, de comida rápida, que la dirige y la lleva él. Y me ha dicho que te comunique que nunca ha sido tan feliz como lo es ahora. A veces nos complicamos la vida pensando que si tenemos cierta situación económica o si nos ascienden de director general, seremos mejor. Y nos damos cuenta que cuando obtenemos esas cosas, no solo no nos llenan, sino que incluso nos pueden dañar. Hablando de director general, también tuve un paciente que había empezado de botones en una gran empresa de aquí de Madrid, en una empresa de seguros multinacional muy grande, en un edificio de Madrid con, no sé, con 40, 50 pisos, plantas, y él empezó ahí de botones, luego empezó a subir hasta que llegó a un puesto más o menos importante. Y él siempre aspiraba a tener el puesto de su jefe mayor, que estaba en la última planta. Toda la planta era el despacho de su jefe. Y él cada día anhelaba: yo quiero ese puesto, yo quiero ese puesto, yo quiero ese puesto. Y un día ese puesto quedó accesible y lo consiguió. Y me dijo: Alberto, el momento más infeliz, más doloroso de mi vida, es cuando yo consigo eso que desde muchos años pensaba que es lo que me iba a hacer feliz, porque no sabía la responsabilidad que es llevar a 1.500 trabajadores, las quejas de los clientes continuas, sonar el teléfono todo el tiempo, que te persigan por la calle personas a las que la empresa debía dinero y yo no lo sabía. Por ello, a veces pensamos: si yo tuviera esto sería feliz, y no nos damos cuenta que ser próspero es más sencillo de lo que uno se pueda pensar. Pero llegado a este punto, claro, igual te estés frotando la barbilla y digas: entonces, Alberto, ¿qué significa ser próspero? Bueno, yo pensaba que ya lo habías entendido. Ser próspero significa, en resumen, sentirse en paz, sentirse amado, sentirse apreciado, amarse a uno mismo, sentir que lo que hacemos contribuye a algo bueno a los demás, sentir que estamos cumpliendo nuestra misión, sentir que amamos y nos aman, sentirnos felices y equilibrados. Eso es ser próspero. Y cuando tenemos esa prosperidad en nuestra vida, tengamos dinero o no, somos felices. Así que quita de tu cabeza que ser próspero es solo tener dinero. Ah, maestro Lajas, entonces para ser próspero no hay que tener dinero. No he dicho eso. Claro que es bueno tener dinero, y gracias al dinero las personas prósperas pueden dar puestos de trabajo, crear ONGs, ayudar a desfavorecidos y hacer acciones buenas. Claro que sí. Nadie ha dicho que sea malo tener dinero, sino que lo que estamos diciendo, lo que quiero decir, es que ser próspero no debe centrarse solo en tener dinero, porque eso es un error. Porque cuando centras toda tu atención y felicidad en que tu prosperidad se base en el dinero, como digo, cuando lo tienes, te das cuenta que solo puedes comprar ciertas cosas, pero hay otras, como las que he nombrado: encontrar la paz, que te amen, que te respeten, tener amigos de verdad, parejas que te amen. Todo eso no se puede comprar con dinero. Y, maestro Lajas, ¿cuándo puedo encontrar la prosperidad? Pues mira, la prosperidad la vas a encontrar cuando alejes de ti el miedo, la codicia por el dinero, el odio, la rabia,
los deseos de vengarte, la tristeza, la ansiedad, la soledad. Cuando alejes todos esos sentimientos y emociones y empieces a tener pensamientos prósperos, empezarás realmente a sentir lo que es la prosperidad. Para empezar a traer la prosperidad a tu vida, debes comenzar por cambiar ciertos hábitos, sobre todo, como he dicho, tu actitud sobre la pobreza o sobre otras cuestiones de tu vida. Y el paso para lograr eso, mágico paso, que maestros como Joe Vitale, Bob Proctor y otros muchos más han afirmado, y yo, Alberto Lajas, también lo afirmo. El poder de la gratitud es milagroso. En metafísica, la gratitud es uno de los imanes más poderosos para atraer la prosperidad. Si miramos a nuestro alrededor, si miramos las noticias, si salimos a la calle, a la cafetería, en el trabajo donde estamos trabajando, siempre escucharemos a gente quejarse de todo. Quejarse de los precios que suben, de que no hay aparcamiento, de que los políticos son muy corruptos, bla, 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 bla. Nadie da gracias por las cosas que tienen. Siempre se quejan por lo que no tienen. Y cuando hay queja, bloqueas la prosperidad. Aquí ya estamos hablando puramente y directamente de la metafísica. La metafísica es esa ciencia que viene a explicar lo que la ciencia no puede explicar. Y los milagros no se pueden explicar, pero desde la física cuántica o la metafísica sí se puede explicar. Somos energía. En la página web que acabo de inaugurar, en institutointernacionalparaprosperidad.com, verás en inicio cómo he puesto tres mantras. Eres energía, eres emociones y eres espíritu. Y estos tres puntos son importantes para atraer la prosperidad. Entender que si solo eres un cuerpo que viene a vivir y a disfrutar y a ganar mucho dinero y luego igual mañana te mueres, es que no has entendido nada. Y lo primero, la primera herramienta poderosa, más que cualquier otra, es la gratitud. Si estás todo el día quejándote del dinero que no tienes, de la casa que no tienes, del cuerpo que no tienes, gente que está obsesionada con el cuerpo, con adelgazar o con engordar, o estar musculados, si estás quejándose de la pareja que no tienes, de lo que sea que no tienes, la queja es una energía negativa que va a atraer más de lo mismo. Y aquí estamos hablando de la ley de la atracción, de la famosa ley de la atracción que puso de moda Rhonda Byrne con su libro y película El Secreto. Pero ya antes, Napoleon Hill con Piense y hágase rico, Joseph Murphy con su libro que fue bestseller El poder de la mente subconsciente, o Hágase rico con El poder de la mente subconsciente, y otros muchos ya hablaron de la ley de la atracción. Hermes Trismegisto, el que se le considera el padre del hermetismo y del esoterismo, en el Kybalión, en ese libro habla de la ley de la atracción, porque dice una máxima: lo que es adentro es afuera, lo que es abajo es arriba. Realmente está hablando de lo que pensamos y sentimos es lo que luego acaba ocurriendo en nuestra vida. Por tanto, si siempre te estás quejando, aunque no lo creas, estás trabajando con la ley de la atracción. La gente se piensa que solo se puede trabajar con la ley de la atracción para visualizar cosas maravillosas y demás. La ley de atracción funciona para lo bueno y lo malo. ¿Sabes por qué no tienes suerte en el trabajo ni el amor? ¿Por qué estás siempre enfermo? ¿Por qué no tienes las cosas que quieres? Porque estás trabajando todo el tiempo con la ley de atracción. Todo el rato estás con el run. No tengo dinero, no llego a fin de mes, no me gusta el trabajo que tengo, odio el trabajo que tengo, ¿por qué no me quieren esposo? ¿Por qué no encuentro un hombre o una mujer? Ese run es la ley de la atracción. Y las emociones que hay detrás de esos pensamientos que tienes es una energía que atrae lo mismo que estás pensando y sintiendo a tu vida, se materializa. Entonces, si quieres ser próspero, empieza por ser agradecido. Personas que han hecho este sencillo ejercicio
aunque no me creas, yo en todos los cursos que doy y en todas las mentorías que doy, todas las sesiones, programas de coaching que doy, siempre digo lo mismo: yo no quiero que me creas. Yo no soy un vendehumos, no soy un gurú, no vengo aquí a crear escuela ni a crear una secta. Yo lo que quiero es que tú experimentes las cosas que yo te digo, y es cuando las experimentas cuando puedes decir esto es verdad o esto es mentira. Por tanto, te pido que durante 30 días, no te digo durante 30 años ni 30 semanas, 30 días, un mes, cada noche, antes de acostarte, tengas un librito, una libreta, que la compres de un color que te guste y que le llames la libreta del agradecimiento. Quiero que cada noche, antes de dormirte, te sientes en la cama y agradezcas de corazón, escribas todo lo que has tenido en el día, todo. Agradezco por el dinero que hoy he cobrado de mi nómina, de mi trabajo. Agradezco lo que hoy he comido, que me ha gustado mucho y me ha sentado bien. Agradezco que me he encontrado con mi amigo, mi amiga, y hemos pasado una buena tarde viendo una película, qué sé yo. Agradezco la vida que tengo, la salud que tengo. Cada día acaba todo el agradecimiento, acaba con un 3 veces gracias, gracias, gracias. Si a partir de este momento, cada día durante 30 días, todas las noches, dices o escribes gracias, das gracias por todo lo que has recibido ese día, y lo haces de corazón, no por hacer las que me ha dicho el maestro, lo hagas que lo haga, no. Si lo haces de corazón, de sentimiento, y además, a partir del día siguiente que empieces con el plan de agradecimiento, dejas de quejarte, te prometo, te aseguro que posiblemente antes de los 30 días vengan a ti cosas buenas. El trabajo que estabas buscando, la pareja que estabas buscando, el dinero que necesitabas, te lo puedo asegurar. Aunque es verdad que hay personas que trabajan con el agradecimiento o trabajan con otras herramientas de prosperidad y les cuesta que la prosperidad venga a su vida. Eso es porque tienen tantas programaciones y las tienen tan cronificadas y enquistadas en el subconsciente que les cuesta. Por ello, cuando eso ocurre, estamos los coach para ayudarte a que puedas podamos trabajar para limpiar esas programaciones. Junto con el poder del agradecimiento también está el poder del decreto y la anulación. Connie Méndez, que fue discípula del gran maestro Meg Fox, escribió casi todo el material que tiene Connie Méndez, o todo el material, casi todo el material, o todo el material de los libros que ha escrito Connie Méndez, fueron traducciones que hizo de su maestro, porque Meg Fox solo escribió sus libros en inglés y nunca se tradujeron. Y la persona que los tradujo y les dio vida fue Connie Méndez. Connie Méndez, en uno de sus libros, Metafísica para Todos, habla del poder del decreto y del poder de la anulación. Decretar significa decir o pensar algo como certero. ¿Cuántas veces no habrás dicho: juro por Dios que si tal cosa no me ocurre, no sé qué cosa? Y a veces hacemos decretos muy, muy peligrosos. Yo el otro día en una cafetería escuché a un hombre muy enfadado decir: juro por Dios que como no me pague mi jefe, que le pase lo peor, que le caiga un rayo. Esos decretos son peligrosos porque estamos deseando el mal a alguien, y a veces esos decretos se cumplen. Los decretos siempre se cumplen si se hacen con fe y fuerza. Y si decretas la muerte de alguien, esa muerte la vas a llevar contigo. Todo el karma, todo lo negativo de esa muerte te va a perseguir. Por tanto, cuida con tus afirmaciones. Yo no valgo para nada, yo soy una porquería, yo he venido a sufrir. Son decretos. La maravillosa Louise L. Hay, Louise Hay, en su libro Sane su vida, Usted puede sanar su vida, hablaba del poder de las afirmaciones positivas, que al final son decretos. Cada día tienes que decretar en positivo. Si tienes un problema negativo, por ejemplo, si no encuentras dinero para pagar una deuda, pues sustituye: a pesar de que no tengo dinero, doy gracias por todo lo que tengo y sé que esto es temporal y que el dinero ya viene a mí. De hecho, ya ha venido
hecho está, amén. El hacer afirmaciones, sobre todo cuando estamos pasando un mal momento, es muy, muy importante para atraer aquello que queremos. Si analizamos los 80 o 90.000 pensamientos que tenemos cada día, más o menos, según estudios de neurocientíficos, pues podemos averiguar que el 99% de esos 80 o 90.000 pensamientos son negativos y destructivos. Imagínate si esos 80.000 pensamientos fueran positivos, fueran de fe y de esperanza. Jesús, el maestro, que está ahí atrás en ese cuadro, Jesús, Joshua, dijo: si tuvieran la fe del granito de un granito de mostaza, podrían mover montañas y hacer prodigios como yo. Jesús, ya sabéis que andaba por las aguas, resucitaba muertos y demás. A veces queremos que las cosas ocurran, pero no creemos que van a ocurrir. Siempre creemos que seguramente no me cogerán en ese trabajo, seguramente no ganaré ese juicio, seguramente no me darán ese dinero, seguramente estamos anulando, como dijo Connie Méndez, lo que tiene que ocurrir bueno en nuestra vida. Así que lo primero que tienes que hacer es cambiar tus pensamientos por decretos. Y cuando tengas un pensamiento negativo o te venga alguien y te diga algo negativo, como dijo Connie Méndez, rápidamente tienes que decir: ese pensamiento o eso que me acaba de decir esa persona, no lo acepto y lo anulo. Siempre lo decimos con fuerza y energía, porque el decreto y la anulación, si no tiene una carga de energía, no funciona, ¿vale? Así que el primer paso para que tu prosperidad empiece a llegar a tu vida es anular todos los pensamientos y sentimientos que no quieres que estén en tu vida. Bien, llegamos a la conclusión en este webinario de que la prosperidad es una forma de pensamiento y de vida. Es decir, si tú piensas que la prosperidad es solo tener mujeres, hombres, fiesta y mucho dinero, pues nunca vas a ser de verdad próspero. En el momento que entiendes qué es la prosperidad, puedes atraer la prosperidad, porque cuando sabes qué cosa buscas, esa cosa es más fácil de encontrarla. Entonces, espero que hayas entendido, como he dicho antes, que la prosperidad es sentirse en paz, sentirse amado, apreciado, amarte a ti mismo, tener un cariño equilibrado y respeto hacia ti mismo, sentir que lo que haces, tu misión, está ayudando a cambiar algo en el mundo o la vida de los demás, sentir que estás en plena paz, felicidad. Eso es ser próspero. Entonces, si ahora ya tienes claro y has entendido qué es ser próspero, solo con este entendimiento, de seguro va a cambiar tu vida. Y para terminar, como he dicho antes, hay personas que, a pesar de que quieren ser prósperos por bloqueos personales, porque tienen un duelo, porque quizás se les ha muerto un ser querido, o porque llevan acumulados muchos problemas, o por las miles de programaciones que tienen les cuesta, pues en Instituto Internacional para la Prosperidad te podemos ayudar. Puedes encontrar cursos, libros, programas conmigo, mentorías conmigo, para poder trabajar juntos para encontrar tu prosperidad. Así que no dudes en entrar en la web y de pedirme ayuda para poder encontrar juntos la prosperidad. Cuando pienses en pagar mis cursos o mis libros, que muchos me decís: maestro Lajas, a mí me gustaría hacer un curso con usted, comprarle un libro, que usted me haga unas sesiones, pero no tengo dinero. Cada vez que pienses en que invertir en consultas conmigo, en libros conmigo, en cursos conmigo, es gastar, te estarás alejando de la prosperidad. Yo me he gastado miles, y digo miles de miles de miles de miles de euros en formarme como coach, como naturópata, y sigo formándome. Y me he gastado esos miles de euros en libros, en cursos, en mentores, en coach, para que me ayudaran a mí también, porque entendía que formándome bien podría ayudar a las personas. Nunca, cuando inviertas un dinero en una formación, en un curso, en un libro, en una consulta, en una mentoría, en una sesión de coaching, nunca digas la palabra: me estoy gastando dinero en esta mentoría, o en este libro, o en este curso. No, estoy invirtiendo
para mejorar en mi vida. Esa es la actitud. Bueno, para terminar, deciros que como regalo de inauguración a esta web, pues tengo dos regalos. Uno, te regalo solo para 25 personas, porque no puedo atender a todo el mundo, las primeras 25 personas que me manden WhatsApp, para que podamos tener una charla por teléfono de unos 20-30 minutos, para que me puedas contar tu problema principal y ver con qué herramientas de las que yo trabajo a precios razonables te puedo ayudar. Solo 25 personas van a recibir esta consultoría totalmente gratuita de unos 20-30 minutos por teléfono o por Zoom, como te venga mejor. Mándame ya ahora mismo un WhatsApp pidiéndolo. +34 67 673 1463. O si quieres, puedes mandarme un email a info@albertolajas.com. Y el segundo regalo es un pequeño manual, un pequeño ebook pequeño, que viene con una herramienta para ayudarte. Y recuerda siempre, las herramientas vienen a apoyarnos, a ayudarnos, pero quien tiene que cambiar la vida somos nosotros. Bueno, pues para los 25 primeros que me manden un email a info@albertolajas.com van a recibir gratis el ebook La Estrella de Midas. ¿Y qué es la Estrella de Midas? Pues es un símbolo de Reiki muy desconocido y que se emplea para atraer la abundancia y la prosperidad a la vida de uno. Hay que saber trazarlo, es bastante complejo, y hay que saber cómo trabajar con la Estrella de Midas, que utilizada esta herramienta junto con otras acciones que hagas, de seguro podrán cambiar tu vida. Así que para recibir este pequeño manual o guía de cómo trabajar con la Estrella de Midas y atraer abundancia y prosperidad, date prisa, solo voy a regalar 25 personas. Alberto Lajas, perdón, info, porque lo he cambiado, este es el de la web, info@albertolajas.com. También me agradará que me podéis no solo enviar mensajes y WhatsApps para pedirme mis regalos. Me gustará también que me puedas decir en mi WhatsApp qué te ha parecido esta masterclass, este webinario, qué te ha parecido, qué te parece la idea de mi proyecto, de esta web, proyecto Instituto Internacional para la Prosperidad. ¿Qué te pareciera trabajar conmigo, formar parte de mi equipo? Es decir, me gustaría recibir no solo peticiones de ¿me puedes regalar algo? Y recuerda que cuando solo pides y no das, vas a anular la energía de la prosperidad. Muchísimas gracias por haber estado aquí todo el tiempo. Os bendigo y os deseo la mejor de las prosperidades en vuestra vida. Pido y decreto que la prosperidad entre en tu vida. De hecho, hecho está. Amén. Gracias. Thank you.